Not an actor. Albeit, I'm not an actor. I am not a professional actor. He's a leading actor in this movie. His profession, it's true, is painting fakes. Among all fakers, Elmire is number two. When I finished F for Fake, I thought I had discovered a new kind of movie, and it was the kind of movie I wanted to spend the rest of my life doing. And it was the failure of F for Fake was one of the big shocks of my, in America, and also in England, was one of the big shocks of my life, because I really thought I was onto something. And it's a form. In other words, the essay, the personal essay, as opposed to a documentary. Quite different from it, not a documentary at all. Remember? I did promise that for 1 hour, I'd tell you only the truth. That hour, ladies and gentlemen, is over. For the past 17 minutes, I've been lying my head off. In F for Fake, you appear as Orson Welles, and you're the storyteller. Yeah. And I think, is it right, in Don Quixote you appear? Yes. As the storyteller. Yes, and it's very interesting that Cervantes set out to write a short story. It's just by coincidence I set out to write to make a short film. But the figure of Quixote seizes you, and Sancho Panza, and carries you forever, you see. There's no end to them. They have become ghostly. They're starting to fade like an old movie, piece of old movie film. That's what I'll have to make. We were talking about the essay film. Mm. And I haven't said that I'd like to take another shot at it, this time on the subject of Spain. Spain and the Spanish virtues and vices, especially virtues. Because Cervantes wrote a figure of fun, a man who had gone mad reading old romances. And he ended up writing a story about a knight, a real one. When you finish up with Quixote, you know that he's the most perfect knight who ever rode out against a dragon. And it has taken tourism, you know, and modern communications, and maybe even democracy, to destroy this, if not destroy, at least to dim this extraordinary Spanish thing. That would be the subject of my essay on Quixote in Spain when I finish it. And I'm going to, because it won't cost much money and it's be a great pleasure to do. And you know the title. When are you going to finish Don Quixote? It's what it's going to be called. Because you've heard that somewhere before. Yeah, so many times before, yes. Since it's my own little picture that I put my own money on, I don't know why they don't bug authors and say, when are you going to finish Nelly, that novel you started 10 years ago? You know, my business. Oh, the personality and his unright. Tenemos el caso, no sé si lo entendieron, lo que él dice. Ya veo por el grupo que dice Luna que no entendió lo de la fractalidad y dice María que la comprende. Bueno. Es de parte del punto. Primero vamos a ver la posmodernidad y por eso el ejemplo del Quijote. Y luego entonces, ¿por qué? Yo creo que vamos a hacer otra vez. ¿Cuántas historias tiene el Forfait? Para mí, dos. Tres. Yo digo que tiene dos. ¿Y quién dijo que tiene tres? Yo digo que tiene tres. A mí me pareció tres. Para mí, tres. Vamos a ver, lo que dicen tres. Dígame una, ¿cuál sería la primera? La emergida. Bueno, la que se ve durante la hora completa es la de estos dos falsificadores de pintura. Esa sería la primera.
Pero ¿cuál es la primera? Wells narrando esto de Mir que falsifica la pintura. Para mí esa es la primera. Pero también el del que escribió el libro. También comienza con las miradas. También comienza con las miradas, pero lo que me di cuenta que eran tres historias es porque la primera y la tercera se entrelazan. Cuando llegan a Picasso, finalmente, donde empiezan con la muchacha, lo que ellos tenían haciendo el experimento social con las miradas, termina siendo ya al final lo que se cuenta de Picasso. Entonces, la segunda historia es, como ustedes dicen, donde se cuenta lo que era el falsificante. Por eso fue, por lo menos me dio a entender que tiene tres historias. Tiene tres. ¿Quién es la que decía que tenía dos? ¿Diego y quién más? Yo decía que tenía dos porque pensé en la de los falsificantes, o sea, los falsificadores. Uh-huh. Y como segunda historia, el arte y como que la naturaleza del arte. Entonces, tenemos las tres opciones, hasta ahora las cuatro que han mencionado, son reales, esas cuatro historias están ahí. ¿Cuál no han mencionado? La primera historia es Wells haciendo el documental. Recuerden que yo les decía que fueron los gringos que descubrieron esto, de cuando tú no tienes una segunda historia, entonces tú lo que haces es que te inventes una primera historia contando el documental, como tú lo hiciste. Y no sé si lo vieron a Wells contando cómo hizo el documental. Literalmente, él nos cuenta hasta cómo lo editó. Sí. Y lo vemos en el uh-huh. en la sala de edición, que era una moviola. Exacto. Él está ahí, y vemos que cuando él detiene las imágenes, y cuando las corta, y cuando las adelanta. Entonces tenemos esa, la primera historia, es cómo él hizo el documental. Esta historia no es la primera que se nos presenta. Exacto, copiando al hombre en la cámara, copiando a Gigaberto. Lo único que hay colores. Y qué hermosos colores estos, funcionan muy bien. La primera historia que vemos es la historia sumergida, que es la historia del arte. Recuerden que el arte surge de dos, o sea, el arte tiene dos vertientes, ya pasaron con Kalianova por eso. Está un primer arte ritual, que es un arte de adoración, dedicado a los seres superiores, y está un segundo arte de entretenimiento, que era lo que se hacía para pasar el tiempo. La magia sería un arte, una artesanía, un arte menor de ese tipo. Y lo vemos a él en una estación de trenes, trabajando, pero él está entreteniendo a un niño. El arte sirve para entretener, para pasar el tiempo, para... Entonces, esta segunda historia sumergida, él nos la va contando. Él pone al niño con la magia a pasar el tiempo. Y luego, aunque José Carlos no llegó a ese punto, él está frente a la Catedral de Chartres, en Francia, contando cómo esta, para él, el católico al fin, es la principal obra de arte de la humanidad. Y cómo esta principal obra de arte de la humanidad, lo que él considera que sería lo único que valdría la pena dejar para el futuro, no tiene autor, es anónimo. Porque todo el que ponía algo ahí, él se quedaba sin el deseo de crédito. Porque el arte es así, tú tienes arte para entretener, o tú tienes arte para adorar. Pues como católico, pues dice que el arte de verdad debe ser el arte de adoración. Que por eso está catedral. Pero entonces él también da ese mensaje tan barroco, que dice, sí, ciertamente el arte es para que los seres superiores se aplaquen con el hombre. Sí, ciertamente el arte le da un sentido, pero al final de cuentas, todos vamos a morir. ¿Qué vamos a hacer entonces con la muerte? ¿Qué vamos a hacer con el legado? Y él dice simplemente, no sé si recuerdan la escena también. Yo pensé ponérsela también, pero porque es la mejor escena de la película. Y probablemente sea la más en el cine. Cuando está frente a la catedral, él dice... Vamos a morir, pero ¿y qué? Muramos cantando. Que esto no nos detenga. Me está cortando, profe. De nuevo.
Sí. De internet. A ver, ¿dónde me quedé? Él dice, frente de la catedral. Estaba en la catedral. Ajá. Correla, ¿eh? Pero fueron 3 minutos. O sea, ya la segunda vez que lo dijo, no la primera vez. La segunda vez. Ya fue 2 minutos y medio. O sea, se escuchó lo que usted dijo sobre de que para él la catedral sí era una obra de arte, que para él el arte debía de ser un arte de adorar. De adoración, exacto. Ahí son esas son las dos vertientes del arte. Hay un arte para ponernos en contacto con los seres superiores, el arte clásico. Ajá, y hay un arte para pasar el tiempo, para entretenernos. Uh-huh. O sea, este arte que él juega con el niño al principio, en la llave, también es muy simbólico lo que está haciendo. Él está abriendo la llave como empezando la historia. Y entonces le da la llave al niño. Y él le cambia, el niño le da una moneda por la llave. Eso es lo que se hace con los artistas. Los artistas cobran poco, artistas de verdad, para darle la llave a qué? No solamente al entretenimiento, sino a que veamos que nuestra vida es muy breve, pero que eso no debe amargarnos. Lo que Wells quiere decirnos en este pequeño documental. Dice, sí, todos vamos a morir, todos vamos a ser olvidados, pero ese destino no debe ser trágico. Entonces, por eso es postmoderno el documental. ¿Eso sí se escuchó? Sí. No es morir riéndose, nada más. No es riéndose, como dice Laura. Él lo que quiere es que entendamos. Claro, él la pone en la catedral y dice, no, pero también hay que pensar, y literalmente dice, esto se hizo para la gloria de Dios y para la fama del hombre, pero primero para la gloria de Dios. Dice, él lo que quiere que sepamos que todo este arte moderno, que donde él no ocupó nunca, que los finales son tristes, que el ser humano siempre se queda metido en su laberinto, que todo al final se derrumba, que todos los proyectos fracasan, no debería amargarnos. Que como quieres es el destino, que lo aceptemos cantando. No riéndose, sino cantando. Es cantar, pero ¿cantar qué? No son canciones de juerga, es cantar adoración. Por eso lo hace en un atardecer frente a la catedral. No, ¿cómo va a ser, Jorge? No, pero mejor es tirarse del puente. ¿Cómo va a ser? Con una cuerda amarrada al cuello. Y la piedra al otro lado, un globo de 8 al otro lado de la cuerda. Pero no, bueno, Araca tiene su... de molino, por lo menos de molino. Pero no, pero Jaraca tiene su público, lamentablemente. Esperemos que se vaya reduciendo con el paso del tiempo y el desenvolvimiento de la pandemia. O sea, ahí están estas dos historias. ¿Cómo yo hice el documental? Y no, ojalá no le llame a nadie el coronavirus, pero... ¿Y el arte para qué sirve? Sirve para la... O sea, profe, una pregunta. Sí. La primera historia es web haciendo el documental. Ajá. La segunda es la historia del arte. ¿Cierto? Ahí la tenemos tercera. A dos. Pero habían dicho que son tres. ¿Cuál es la tercera? La pero de los falsificadores. La tercera. La de los falsificadores. Exacto. Entonces, ¿cómo se conecta? Bueno, es Wells que lo está haciendo. Se conecta con la primera. ¿Y cómo se conecta con la segunda? Pues se conecta con el hecho de que son falsificadores de arte. Pero no son solo tres historias. Lo curioso ¿tiene más? Sí, claro. Lo curioso de este pequeño trabajo es que también tiene sus 5 niveles. ¿Cuál es el 5º nivel? Espérese. O sea, es un documental que además de sus 500.000 historias también tiene sus 5 niveles. La verdad, sí, también tiene sus 5 niveles, claro. Él lo dice en un momento. No, esto es un combo de McDonald's. Es el combo. Sí. Agrandado. Jorge tuvo que repartir Magnum antes de ver este documental. Ah, sí.
No, pues yo lo puse hace mucho para que lo disfrutaran. Porque aparte de que es muy divertido, que quizás ese yo creo que es el mayor logro, él, porque hay muchas cosas profundas que tú la ves, como el mismo hombre, bueno, el hombre de la cámara también es divertido, que tú la ves profunda, pero esa parte de eso es muy divertido, muy, muy divertido. Realmente, a mí me cautivó mucho al principio. No sé, me puso a pensar mucho la escena de los títulos, de títulos. Uh-huh. El cómo lo usaba los rollos para ir poniendo, un film por... Sí, los rollos entonces están pintados con... No pintados, porque es gaffer tape que tiene de colores diferentes. Ahí entonces yo le quería preguntar, ¿esos sí. colores tienen algún significado? Sí, claro, rollo? Claro. Claro, porque es el asunto. No es solamente que está divertido, sino que también es muy profundo. Es ya un artista en su madurez... que tiene décadas haciendo arte, porque él fue primero músico. De niño, Wells lo que era músico, de concierto. Él era... Sí, imagínate, en el quinto nivel del documental. Él era músico prodigio, de niño. Y deja la música porque su madre, que también es pianista concertista, muere. Entonces él dice que después que su mamá murió, él no pudo tocar otra vez un instrumento. Se lo traumatizó, porque él tenía 6 años cuando ella murió. Pero él lo por el que iba a ser a músico primero. Y luego de músico se mete a pintor. Le va más o menos bien con la pintura. Luego escribe. Publica 3 libros antes de graduarse del bachillerato. Y... No, porque vamos a hacer resumen, no te preocupes. Él publica 3 libros, uno de los cuales se convierte en un éxito antes de terminar el bachillerato. Y entonces luego que acaba el bachillerato, que él no quiere estudiar Derecho como quiere su papá, se va a pintar a Dublín, la capital de Irlanda. Y entonces en Irlanda, él como no le da con vender cuadros, porque los irlandeses nos parece que no son muy amantes de la pintura, se mete a actor. Y ya después de actor es, reconoce su historia. De actor pasó a actor famoso, después a estrella, de estrella pasó a director de cine y después ya... Amor. A ver. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, es Adán y Eva, pero él lo dice de que Adán. Ah, bien. No tanto sobre la documentación, sino más sobre Wells. Que en par de, vamos a decir, cortes que yo he visto de él, él siempre se pone, vamos a decir, como Dalí. Que decían que Dalí era un genio en la pintura y él decía que no era un genio en la pintura y que bla, bla, bla. Y siempre se tiraba por el suelo. Entonces, Wells dice que él siempre como que hacía lo que quería, que no se llevaba de la historia del cine, de la historia del arte. O sea, sí, pero no, vamos a decir, dentro de lo que se supone. Sí, sí, él siempre rompía moldes. Sí, él decía pero, que él quería hacer películas que nada que él no viera en las pantallas. Por eso era que sus películas eran así. Yo quiero hacer una película como no veo ninguna que estén haciendo. Ok. O sea, él iba en contra totalmente de lo que se publicara. Decía que no era en contra. Él decía, y ahí está su soberbia, que era superándolo. Muy humilde. Bastante. Sí. Por eso, pero a mí me gusta mucho este pedazo que le puse. Como él humildemente dice, yo creía que habían descubierto una nueva forma, pero no. Pero hoy sabemos, después de años del muerto, que sí, que él descubrió el cine fractal. ¿Él es cine? El primero? No, probablemente haya otro, tú sabes. ¿Por qué fractal, profe? Es fractal porque todas estas historias que hemos mencionado, más los 5 niveles, cuando tú lo combinas, no hay otra forma de decirla. Entonces, miren qué curioso, este montaje que él tiene, un montaje tan frenético, tú podrías montarlo de otra forma. O sea, es una película que cualquiera podría tomarla y hacer otra película con ella. Pero vendría a ser la misma película. Supongo que por eso fue fácil hacer entonces el cortometraje, o sea, el tráiler. Porque se puede sacar... de este documental muchas cosas. Sí, o sea, muchísimas cosas. Pero al final se termina siendo la misma historia. Es la historia de la relación del ser humano con el arte. Sí, Luna levantó la mano hace rato. Vamos a cantar que se lo olvide.
Profe, le tengo una pregunta y yo creo, yo le quería preguntar si esto era una de las otras historias. Y una parte, yo creo que esa tiene que ver con la de los falsificadores, que usted ve con Elmir. Para mí ese es como de lo más larche del life que yo veo en el documental. Ese él es Eli Wilson, lo más larche del life. Sí. Pero tú, él falsifica, pero al final ponen como un Jesús, que dicen que al final si tú haces lo malo, como que tú terminas mal, hacen algo así, pero y al final vemos que él no termina bien, el falsificador. No, y él en un momento dice, no sé. Dice por qué, el tipo muy talentoso, lo vemos. Él dibuja, puede dibujar, o sea, falsificar requiere mucho talento, pero él explica por qué él falsifica, porque él tiene todo el talento, pero no tiene nada que decir. Uh-huh. Entonces, eso es lo más, lo entiendo yo, quizá no. Lo más triste que le puede pasar uh-huh. a un artista. Tener el talento, o sea, no tiene nada que decir. Usted dice que él se sentía... ¿Qué? Usted dice que él se sentía como un recipiente vacío. Él tenía mucho para ofrecer, pero no sabía. O sea, él sabía cómo ofrecerlo, pero no tenía nada para ofrecer. Sí, y eso es lo que le pasa. Por eso él copia a Modigliani. Él dice, pero yo soy mejor que Modigliani. Yo no se lo dudo. Modigliani sí, él mejor. Lo dice, de que mi trazo es más firme. Sí. Yo tengo que... Y el tipo digo, o sea... Se ven bien los cuadros que él hace, muy bien, pero él no tiene nada que decir, por eso necesita falsificar los cuadros. Entonces, sí, esa es la relación. Yo siento que es un trompón para nosotros, o al menos para mí. Sí, eso tenemos que tener esa consideración. ¿De qué punto podemos nosotros mantenernos en el arte sin tener nada que decir? Bueno, en el arte como tal, no mucho. Tendremos que copiar. ¿Es malo copiar? No, es bueno copiar para el principio, pero luego hay que a superarse uno mismo como artista. Entonces, una buena copia es un hermoso homenaje. Pero, claro, profe, mi otra pregunta es, yo no entendí esto. Porque al principio, después de pasar como el montaje del tren y todo eso, ponen como que muchos hombres como que mirando ciertas mujeres. Yo no entendí eso. Como que relación, tiene que ver sí. como una semejanza que la mujer es una inspiración para el arte, algo así. Tiene que sí, ver con sí. algo con eso. Y Zuleni okay. te lo dijo. Tiene que ver con la mirada. Estamos hablando de la mirada. ¿Por qué la mirada? Bueno, el ser humano... Okay. Por naturaleza, somos más, ante todo, visuales. Esa diferencia de hombres y mujeres, que las mujeres son más auditivas, bueno, por naturaleza, somos más visuales porque para tú sembrar, que es nuestra principal fuente de alimento, tú necesitas ver lo que estás haciendo. Para tú cazar, tú necesitas ver lo que estás cazando. Entonces, es un asunto biológico. Y luego está el quinto nivel, que es la historia de Adán y Eva, cuando... según el Génesis, ¿verdad? Lo que no crean, bueno, pero esa es la historia. Cuando Adán es puesto a dormir por Dios y le sacan la costilla, él no siente el dolor, lo primero que ve es a Eva. Entonces, esta Eva, que es Olla, que era la amante de Wells, porque Wells era un tipo muy problemático, él es muy católico, pero tiene un amante. Y una persona complicada, aparte de compleja. Cuando Eva aparece, los hombres se llenan. Entonces ahí tenemos el caso de la primera historia, que es el arte como entretenimiento. Entonces al final, en lo que José Carlos no pudo ver, cuando Picasso le está pintando, entonces ya es Picasso convirtiendo este cuerpo de mujer en una obra de arte. Que son los cuadros famosos que le ponen en exhibición y que hacen una super exposición de Picasso con ellos. Un cuadro que le había pedido a ella que nunca los mostrara. Porque era como el arte secreto de Picasso. Imagínense, estamos hablando del principal pintor del siglo XX. Muy amigo de Wells, por supuesto. Él no pudo participar porque ya estaba enfermo, pero sí le prestó la foto. O sea, Wells fue, le tomó la foto para hacer la ampliación.
que aparece. Es el principal pintor del siglo XX, hablando de que encontró en una mujer la inspiración para sus años provecto, para sus últimos años, para hacer sus obras maestras de la madurez. Pero entonces, esta inspiración, él no puede dejar a que el público la vea, porque van a saber que el Picasso anterior no era el Picasso de verdad. Es una cosa muy profunda de la historia del arte. O sea, es como que Picasso vuelve a ser Adán, encuentra a Eva, y Eva lo lleva al pecado. Picasso estaba casado, estaba muy bien casado, con su mujer, la mamá de sus hijos, que iba a ser su heredera cuando él muriera. Ella no podía enterarse que él tenía un amante. Pero esta es la otra historia que está contando, porque no son tres. Son más de tres historias que tiene este documental. ¿Más de tres? Sí, son seis. Son seis, sí. Él está contando su biografía. Él está contando su biografía. Sí, también. Les está contando su biografía. Se nos va a acabar. ¿Entramos el de Gina o repetimos esto? Vamos con el de Gina. Ya lo mandaste. Entonces vamos con el de Gina. No.